Muchas personas están profundamente convencidas de que no se puede construir ningún edificio si no se tiene acero. Cabillas, les decimos, y también cemento. La primera vez que en el mundo se construyó usando la técnica del hormigón armado, o sea, cemento, arena, gravilla y acero o cabillas, como tradicionalmente hacemos las placas de las casas y también sus cimientos. La primera vez que en el mundo se construyó con esa técnica, les decía, fue en el año 1903. Lo que quiere decir que todo lo que se construyó antes de esa fecha, 1903, no lleva ni acero ni cemento. Exactamente aquí se bifurca la salida hacia San Andrés. Si se coge hacia acá, se llega al poblado de San Andrés. Si se coge hacia acá, hasta la Loma de la Cruz. Pero no es a la Loma de la Cruz donde vamos. A donde vamos es a ver la que probablemente es la comunidad más singular de esta, la ciudad de Holguín. Hay mucho espacio vacío en la cara oculta de la Loma de la Cruz. Y lo mejor, que ese espacio solamente está a 2 kilómetros del centro histórico de Holguín. En algún momento de los años finales de la década de 1970 y en 1980, surgió aquí espontáneamente una comunidad marginal. Un vecino hizo la primera casa y luego vino otro y otro. Las casas unidas unas a las otras y tanto que parecía un tren. Por eso la gente le decía a la comunidad los trenes. A mediados de la década de 1990, los arquitectos de la comunidad de Holguín y Habitat Cuba gestionaron la búsqueda de financiamiento para transformar los trenes. En agosto de 1996, la ONG Ayuda Popular Noruega dio dinero, pero ese no alcanzaba si se construía con los criterios de entonces. Por eso, los arquitectos e ingenieros debían poner a prueba sus conocimientos históricos de las formas de construcción del tiempo en que no se usaba ni acero ni cemento para levantar edificios. La obra de todos, incluyendo la de los propios vecinos, transformó los trenes en la comunidad El Progreso. Hacemos esta visita un día especial. 20 años después regresan al Progreso varios de los protagonistas de la transformación de la comunidad. Si había falta de recursos, falta de materiales, y hubo que diseñar cosas que no se habían visto antes para lograr que con el monto financiero que teníamos presupuestado, poder alcanzar terminar el total de las casas que se iban a construir. Ya fue, eso fue después, ya se fue en el que viene para acá, porque yo pasé a la sesión militar en el 74. Sí, ya tenía ya la familia. Los vecinos del Progreso tienen documentado en videos y fotografías todo el proceso de construcción de su comunidad. Pachi mira esos videos constantemente. Por ejemplo, entre los materiales que le faltaba estaba el acero. El acero y fundamentalmente la madera para las cubiertas. La madera era muy escasa en ese momento y, por supuesto, muy cara. Todo eso se compraba en moneda libremente convertible
y era muy cara para todo. Pero además de ser la madera cara, también es poco duradera en las cubiertas. Y habíamos tenido una pequeña experiencia en el Valle de Mayabe. Hicimos una cubierta inclinada con arcos de ladrillo que llamamos soportería Mayabe. Eso nos motivó a emplear esa tecnología para las cubiertas de este asentamiento. ¿Los arcos? ¿Qué función tienen los arcos? Bueno, estos arcos que hemos hecho son arcos de 7 metros de luz de ladrillo. Para la mentalidad moderna son osados, ¿no? Pero se calcularon, se hicieron todos los cálculos numéricos para determinarlo, y estos arcos hacen la inclinación de los techos. Un arco que hace la inclinación de los techos se completaron y eso da las pendientes a la cubierta. Entre arco y arco se colgaron las viguetas, esas unas viguetas de hormigón simple, muy, muy sencilla, con una armadura de un alambre de púa, que tiene la ventaja también de que no es corrosivo, que pasa el tiempo, como es galvanizado, no se oxida y perdura, han perdurado durante muchos años. Y eso es una garantía para estas cubiertas. Esto para mí es un sueño, sinceramente. Yo me tiraba en el piso, ponía la música. Ese trabajo lo hice yo, idea mía. Así sin problema. ¿Y la distribución de todo esto quién le hizo? ¿Usted mismo fue el que dijo aquí un cuarto, aquí todo? No, ese de... Eso lo hicieron los técnicos. ¿Cuatro cuartos? ¿Cómo es la casa? Cuatro. Eso lo hicieron los técnicos y el modelo, ¿no? Yo sé que yo trabajé, ¿no? Pero el modelo lo hicieron ellos. Y yo nunca pensé que esta casa iba a ser la mía. O sea, usted estaba trabajando aquí y no sabía que era la suya. No. Entonces, por medición de Rosita Verde, dice, se va a hacer tu casa de cuatro cuartos. Vamos a ver. Así que está la sala. La sala. Ahí está el comedor. La cocina. La cocina que tenemos aquí. Que es grande, para mí es grande. Es lo máximo. Para aquí está un cuarto aquí. Que aquí es donde duermo yo. Y entonces el otro está aquí, que está la hija mía y la nieta. Y este es de la hija mía, el cuarto este. Y este que está vacío, que aquí es donde dormía yo. Son los cuatro cuartos. Ahí el baño. Montamos en la misma obra un taller que construimos las máquinas para producir los ladrillos prensados. Es decir, utilizamos el estéril de cantera, es decir, el residual de la que se botaba en Molino Candelaria, con una pequeña porción de cemento y se hicieron todos los ladrillos que se emplearon en esta obra, que son bastantes, se hicieron aquí mismo en la obra, con la mano de obra de los mismos vecinos. Es decir, los mismos vecinos se vincularon a la empresa constructora y fueron los constructores, incluso mujeres, trabajaron tanto en la producción de los ladrillos y hombres en la producción de las tejas de microconcreto, que conseguimos o compramos las máquinas para hacer las tejas y en ese taller que estaba ahí se hicieron todas las tejas, todos los ladrillos. Esas viguetas que están en las cubiertas también las producimos aquí, es decir, las hicimos aquí porque era mucho más económico producirlo aquí y era más rentable para la obra. Sí, pero es que alguna otra vez usted había hecho tejas. No, pasamos un curso. Un curso. ¿Y cómo fue ese trabajo? Cuénteme, porque usted hizo el techo de todas las casas. De la mayoría, ¿no? Aprendimos a hacer el curso ese que pasamos y ahí en la nave esa que había, que ahora es el punto de gas, hicimos tejas. No fue muy difícil. Ya, y por lo visto las tejas eran buenas porque todavía están. Sí, muchas salieron buenas. Ávila, hoy se ven casas que ya han ido perdiendo tejas. Sí, han perdido algunas tejas, porque es normal en todos los techos, pero podemos decir, así con categoría,
cuando pasa el ciclón que le llamaron aquí en Porlín el leñador, en el año 2008, el ICE, yo estaba cumpliendo misión en Venezuela. Y lo primero que llamé acá a alguien, oye, ¿qué pasó con los trenes? Porque era mi preocupación. Y realmente lo único que le llevó, como podemos ver allá, fueron algunas tejas de los aleros. Es decir, que las tejas se mantienen en perfecto estado, que están bien. Y también hay que tener la preocupación de cuidar su techo. Hay mucha gente que ya lo llevó y no lo repongo, pero que se pueden reponer. ¿Se acuerda usted hacer tejas todavía? Si tuviera la máquina, yo creo que sí. ¿Y los vecinos no pueden hacer otra vez las tejas si ellos fueron quienes las hicieron? Bueno, eso habría que coordinar ese problema. Esas tejas se producen en otras empresas, o se produjeron hasta hace un tiempo, en otras empresas como en el EDESCON, en mantenimiento constructivo, en ECOP, y se pueden encargar, porque hay máquinas en la provincia, que incluso se hicieron las máquinas en la propia provincia, y los moldes se hicieron en Cajimaya, los moldes para las tejas. Es decir, que eso es una técnica que está media que olvidada, pero que se puede hacer. Si hubieran tenido la máquina, ¿usted siguiera haciendo teja? Pues pudiera ser, pero ya hace tanto tiempo. Hace mucho tiempo. Pero hay muchísima gente que necesitan techo y usted hubiera podido hacer los techos de esas personas. Sí, ¿sí? ¿Cómo no? Para transformar la vieja comunidad Los Trenes en El Progreso, hizo falta dinero, materiales y la inteligencia de los ingenieros y arquitectos. Pero el mayor esfuerzo fue transformar la forma de pensar y de ser de los vecinos. Esa, la más titánica de las tareas, la hizo una mujer, Rosa Tavera. Nosotros planteamos una vez aquí, de inicio, buscándole el nombre. ¿Y al lugar? Sí. Y entonces mucha gente quería ponerle el nombre de Rosa Tavera. La comunidad, La Rosa. ¿Pero pudo ser? Pudo ser. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que de allá arriba empezaron que no se podía hacer eso. Entonces pusieron El Progreso. El Progreso no está mal, pero Rosa. No. ¿Comunidad La Rosa también? La Rosa, eso era lo más esencial, porque esto fue idea y se le dio. Después de años, hoy regresa al Progreso Rosa Tavera, la verdadera autora de la transformación de los habitantes y las casas de los trenes. Y nosotros le contaremos más en la siguiente emisión.